Este es un espacio y un tiempo que pertenece a las víctimas. Son momentos para la escucha respetuosa y compasiva y sobre todo para la dignificación de las víctimas, para recuperar el recuerdo de quienes fueron muertos, para oír la voz de quienes fueron humillados y vejados. Mi hijo me recogía todas las noches a las 9:30. Pero el día 26 de julio del 89, mi hijo no llegó a recogerme. Al día siguiente nos dirigimos a la morgue, mi esposo y yo. Había muchísimos cadáveres diseminados en el suelo y en diferentes sitios. Habían niños quemados. Era un espectáculo dantesco. Miré el piso y estaba tirada la cabeza de mi hijo. Corrí y la tomé entre mis manos y la besé y empecé a llorar. En las investigaciones posteriores supimos que mi hijo y otro alumno de la Universidad Católica habían sido detenidos, secuestrados y asesinados. Se les amarró con soguillas a la altura del tórax. Estando con vida, se les colocó cargas de un explosivo llamado C4 o gelignita de exclusivo uso militar. Tanta hazaña, brutalidad y sadismo solo podía ser producto de los agentes del grupo Rodrigo Franco. Durante toda la noche, golpearme, maltratarme. Tú tienes que hablar, tú eres de este roco. Golpearon, me golpearon. Después comenzaba a abusarme, a violarme. Ese producto es de mi hija. Durante la noche yo gritaba, pedía auxilio. Me metieron un pañuelo en mi boca. Siete militares, los siete cinches, entraron a violarme. Uno salía, otro entraba, otro salía, uno entraba. Y ya estaba totalmente muerta, yo no sentía que estaba normal. Ese día del atentado fue un jueves, yo lo recuerdo muy bien, yo vivía en Tarata. Al ocurrir el atentado, pero conforme me iba acercando me percaté de que el lugar del atentado había sido en la calle donde yo tenía mi consultorio, en la calle Tarata. Nosotros, los que hemos estado en Tarata, fuimos realmente un grupo de 25 familias que quedaron en luto. Y sin embargo, han habido otras matanzas donde han habido más muertes en cuanto a número. Lo que nosotros pasamos como afectados, yo creo que a lo mejor no ha sido nada en comparación a lo que en otras partes recónditas del país ha pasado mucha gente. Yo soy Liz Marcela Rojas Valdés. Mi madre fue desaparecida el 17 de mayo del año 1991. Ella era todo para mí, todo. Después de esto, yo, mi casa, mi paradero era la PIP y la PIP. Yo ahí estaba todo el día. Yo que era una niña, nosotros de nuevo estábamos en la PIP preguntando y nos hicimos amigos. Y gracias a Dios, ¿de quién? De la persona que le torturaba a mi mamá. El señor era muy amable, era muy joven, era un oficial. Después yo le digo, ¿qué le haces tú a mi mamá? Allá le torturamos nosotros a tu mamá. No solo yo, Liz, muchos lo torturamos allá. Después de eso, ¿qué nos quedaba? Buscar los lugares donde estaba, porque después ya nos mandaron notas que iban a botar el cadáver por ahí. Buscábamos infiernillo, fui a buscar el infiernillo. Voltear cadáveres, miles de cadáveres ahí, volteando, pero nunca la encontré a mi mamá. A veces pienso, no sé,
Digo que tal vez algún día pueda volver. A veces dejo la puerta, digo, tal vez cualquier rato pueda entrar ella. Pero no. No está. No vuelve, son ya 11 años. Muchos uniformados fuimos víctimas de atentados terroristas, de comandos de aniquilamiento, y la vida del policía no valía nada. Entonces ese día, un 31 de marzo, y le dije a mis hijos, a mi esposo, me despedí de ellos y crucé la pista y escuché como un estallido. Y yo me acuerdo de que lo único que atiné es a tirar mi cabeza a la izquierda y es donde entra la quinta bala, que era el tiro de gracia, que me entren por el globo derecho. Cuando ella cruzó, sonó como un estallido de llanta y veo a mi esposa en el suelo, con una mujer de mediana estatura, con un revólver en la mano, disparando. Dejé a mi hijo, no sé con qué vecina, y corrí hacia ella. Y le decía, no te mueras, Ana, mis hijos. Pero cuando me dijeron, no sabes qué, su esposa no va a ver. Creo que fue la parte más difícil, ¿no? Cuando yo volví a la vida, sentí unas ganas de vivir, que no tuve tiempo para decir estoy ciega y bueno, pues, al contrario, sentía pena. Pena porque la violencia no escatimiza dolores. Nadie parte definitivamente si sabemos recordarlo y honrar su memoria, si sabemos rescatarlo del silencio. Hola, ¿cómo están todos? Como todos los jueves, estamos aquí en Umbrella Studios. Hoy día nos acompaña Nancy Chape. Nancy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, empezamos este live mirando parte de un trabajo tuyo, ¿correcto? Este trabajo se llama... En nombre de los ausentes y el documental corto, ¿no? Correcto. Uh-huh. Ese documental es totalmente tu trabajo, ¿correcto? Sí, sí, sí. ¿En qué consta ese trabajo? En verdad ese documental es parte de otro proyecto que son fotografías con textos y lo que mi objetivo en ese proyecto era dar de alguna manera espacio y voz a las personas que fueron víctimas del terrorismo, de los diferentes perpetradores en verdad, ¿no? De Sendero, grupos paramilitares, la policía, el ejército. Para poder de alguna manera perpetuar el testimonio de estas personas, ¿no? Porque todas las personas que aparecen en el documental y que aparecen en mi proyecto fotográfico son víctimas o familiares de víctimas que a su vez resultan siendo víctimas también, que declararon en las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad. Lamentablemente esto se escuchó a nivel nacional, no se pasó por muchos canales y lo que yo quería era que estos testimonios sigan escuchándose para generaciones futuras. Entonces esa fue la intención de mi proyecto a la hora de hacer ese trabajo. Bueno, estamos apoyando entonces un poquito hacia tu idea de seguir promocionando, bueno, promocionando no, que se siga divulgando. Exacto, que se siga conociendo y que se siga hablando de esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo te tomó este proyecto? Largo, yo soy, en verdad debo decir que soy un poquito lenta para mis proyectos porque aparte en medio de los proyectos personales nunca dejé mi trabajo en edición diaria, que era fuerte, entonces todo lo he hecho en mis vacaciones, en los tiempos libres, y ese proyecto lo inicié en el 2002 cuando fui como voluntaria, fotógrafa voluntaria a las primeras audiencias públicas que hizo la Comisión de la Verdad, que fueron en Ayacucho.
Y llevé mi cámara para hacer fotos, de, obviamente, de las audiencias, que era mi colaboración con la Comisión de la Verdad. Y llevé una cámara de formato medio, de manera instintiva, debo decir, porque ni sabía lo que iba a encontrar, pero la llevé. Y cuando escuché los primeros testimonios, en verdad, yo sentía que las lágrimas se me caían y me daba vergüenza. Pero de pronto siento gente llorando a mi costado y veo a los comisionados y todo el mundo botaba lágrimas, porque en verdad era primera vez que escuchábamos estos horrores, ¿no? Cosas que ni siquiera imaginábamos. Teníamos una noción muy vaga, muy vaga, muy macro, pero cuando tú ves una persona con nombre y apellido, le ves la cara y te dice, a mí me pasó esto, o mi madre desapareció y la sigo esperando después de 11 años. Una niña que te dice, no puedo ser feliz porque mi madre no vuelve y no cierro la puerta de noche con la esperanza de que vuelva. Oh, wow. Y cosas así, ¿no? En verdad te conmueve, te cuestiona también, ¿no? Entonces, ahí terminando la primera audiencia, contacté con algunas víctimas y quedé en fotografiarlos. Y eso fue el inicio, ¿no? Y ahí demoré en madurar el proyecto, entre que paré un rato porque después de mi trabajo en la Comisión de la Verdad, necesitaba un poquito parar. Un espacio. Un espacio, porque fue muy fuerte emocionalmente, ¿no? Uh-huh. ¿Los audios son también parte de ese proyecto? Sí, en la Comisión de la Verdad grabó todos los audios de las personas. Entonces, cuando empecé a retratar, conversando con un editor que siempre ha sido como un asesor, un mentor para mí, Vincent Alaviso, a quien le agradezco mucho, en verdad, él me mencionaba por qué no grabar los testimonios. Y me acordé que estaban grabados. Entonces decidí hacer el documental y... En eso, bueno, como se van a ver las imágenes, no se puede ver cómo es en verdad el concepto, pero cada foto de la víctima, cuando es o sea, como fotografía, va con una breve reseña de... Es como una ficha, casi, del caso que presenta la víctima, ¿no? O sea... Creo que eso lo has expuesto. He visto una foto de José Chucurre, en la cual aparecen las fotos, en su Facebook está de José, donde aparecen las fotos con un marco blanco y hay un texto. ¿Eso es lo que te refieres? Sí, lo que pasa es que la Comisión de la Verdad, cuando tenía las fichas de cada caso, obviamente no tenía la foto, pero tenían una ficha en que decía víctima tal, violación alegada tal, perpetrador, año y un resumen. Entonces, en verdad, lo único que hice fue sacar el modelo de la Comisión de la Verdad y pongo la foto y abajo todos estos datos y hago una pequeña reseña, porque yo creo que ahí, o sea, esta cosa de que la fotografía vale por mil palabras, no siempre. O sea, de hecho, si tú ves la foto de la víctima, tienes mucho para imaginar y está bien que la fotografía te permita eso. Creo que eso es parte de la riqueza de la fotografía. Es parte de la riqueza. ¿No? Pero hay casos como en este... que es algo de historia. Y documental. Y es documental. Entonces, si bien la gente podría volar en mi imaginación, yo quería decirle, mire, no vuele. Este caso es así. Esta persona sufrió esto, fue en este año, y el perpetrador fue este. Que sea bien concreto, ¿no? Eso era mi idea. Y sí, resultó. Claro. Y resultó, exacto. Sí. Esto estuvo exhibido en... hubo una muestra muy aparte de lo que hemos visto. Sí, eso se exhibió en la Bienal, en la Bienal de Fotografía en la 2012. La primera Bienal, sí, 2012. Sí, sí. En la Casa Rímac. Sí, en la Casa Rímac, exacto. Y de ahí, aquella Casa Rímac, y de ahí, ahora está en el Ojo Cholo, en Callao Monumental, hasta... mitad de enero, me parece. Mitad de enero, o sea, la 15 de enero está. Sí. Que pertenece aparte de todo lo que hay en la movida esta fotografía, ¿no? Sí, que somos 17 fotógrafos contando casi 30 años de fotografía en el Perú, ¿no? Sí, son un montón. Vale la pena ir. Vale la pena y de verdad el trabajo que ha hecho Cecilia es maravilloso y hay un piso que es de derechos humanos, ¿no? Está esto. Cecilia fue quien curó esta muestra, ¿no? Sí, en verdad el trabajo que ha hecho es increíble. Y sigue trabajando en esto. Cuéntame un poco más de ti. ¿Cómo te metiste a la fotografía y de ahí cómo pasaste a la parte documental? Porque ser fotógrafo es una cosa y terminar siendo documentalista, que eres tú, es muy distinto. Bueno, yo siempre quise ser redactora. Eso es lo que siempre quise ser y entré a la universidad con la idea de ser redactora. Pero no sé, me acuerdo que empecé a trabajar en un periódico y... las noticias que tenía que cubrir eran policiales y no me sentía cómoda con eso. Pero recuerdo clarísimo, un día clarísimo,
que fui a acompañar a un fotógrafo, o sea, mejor dicho, íbamos de fotógrafo y redactora, correcto, creo yo, uh-huh, a Chosica, había habido un huaico o algo, ¿no? Y mientras yo entrevistaba a la gente, para mí ese día fue clarísimo, ¿no? Yo había ido a mis cursos de fotografía en la universidad, pero, o sea, creo que no tenía ni cámara en esa época. Y después, ¿en qué universidad seguiste? En la Universidad de Lima. O sea, eres igual que Jaime Rasuri. Él fue mi jefe de práctica. Jaime fue el jefe, sí, de práctica. Sí, de los mejores profesores que he tenido, porque era demasiado exigente. Bueno. Sí, pero muy bien. No, Jaime no. Siempre ha sido súper exigente. Sí, no, sí, somos buenos amigos, muy buenos amigos. Bueno, volviendo a la historia. Bueno, y la cosa es que, bueno, me acuerdo clarísimo ese día haber visto a este fotógrafo haciendo fotos y yo me moría de ganas, o sea, veía todo en imágenes, era increíble, pero fue así como una epifanía. Y me acuerdo haber llegado a la redacción y sentarme a escribir y yo decía, es como que hubiera podido contar mejor en imágenes, como que no me calzaba, no era para mí suficiente, no era mi medio de expresión, pero fue clarísimo ese día y dije, no quiero, yo quiero probar. Y fui a hablar con el jefe de redacción de esa época. ¿En qué medio era? ¿Te acuerdas? En Ojo. Sí. Y él me dijo, no, o sea, él me decía, estás equivocada, ¿no? Y yo, no, de verdad quiero, por lo menos déjame intentar. Y me dijo, no, de repente te damos una cámara, pero eres redactora con cámara. No, yo quiero ser fotógrafa. Y habló con Andrés Longhi, que era el jefe de fotografía de esa época. ¿En Ojo? En Ojo, claro. Okay. Entonces él le dijo, ya, bueno, que venga. Y le dije, un mes. Y me quedé, son 30 años. Y parte de eso también le agradezco a Andrés y Mónica Newton, que era fotógrafa ahí, porque sobre todo Andrés me... O sea, no solo me permitió estar ahí, sino que en verdad fue un profesor permanente, ¿no? Me hacía en mis horas de ocio, algunas que el fotógrafo no tiene mucho que hacer, me decía, trae hojas de contacto y quiero que mires las hojas de contacto y me digas qué te gusta, qué no te gusta. Y yo sin saber, ahí ya estaba haciendo él como una escuela de edición conmigo, ¿no? Correcto. Y nos sentábamos y me decía, a ver, ¿qué te ha gustado acá esto? ¿Por qué? No sé qué. Y todo el tiempo, y era mirar mis contactos y corregir y decirme qué elegirías tú de tus contactos. Entonces, en verdad era como una, llevar mi escuela de fotografía ahí. Propio y personal. Totalmente, sí. Y aprender de los demás fotógrafos. Eran épocas difíciles porque casi no había muchas mujeres y claro, más jóvenes. Era un poco complicado, pero hice buenos amigos al final. Claro, porque ¿eso más o menos qué año fue? 83. 83. El año de la estatización de la banca. Bueno, 83, creo que empecé el 83. Claro, porque en esa época estaba Mariana Basso ya en Reuters. No. Ella, ¿quiénes estaban? O sea, como mujeres, ¿quiénes estaban? Mónica Newton, y que recuerde yo, Vera Lenz. Vera. Que yo la recuerdo, claro, sí, Vera. Y después, al poco tiempo, Ana Cecilia González Vigil vino porque ella estaba en Inglaterra. Uh-huh. Después la conocí cuando vino el Papa, que fue en el 84, la verdad no recuerdo. Ella creo que ya estaba haciendo fotos, pero en Londres, entonces uh-huh, vino acá, pero éramos contaditas, ¿no? O sea, tú eres la primera generación de fotógrafos documentalistas del Perú, ¿se podría decir? No sé si tanto, hay que preguntarle a Cecilia, que sabe la historia de la fotografía, yo no sé, no me atrevería. Bueno. Porque ahí además, ya en esas épocas, en los 80s, ni siquiera yo tenía el concepto, yo creo que ahora los chicos van a las escuelas y tienen bien claro lo que es fotografía documental y todo, pero ahí no teníamos ni mucho acceso a libros y yo he empezado a hacer fotos en el camino y después descubrí que a eso le decían fotografía documental. Por eso es que a veces, o sea, claro que es importante saber, pero creo que uno hace y más allá de la etiqueta, haces. Claro, ¿no? Correcto. Entonces de repente te dicen, ah, tú eres documentalista. Sí, bueno, no sabía que lo que yo hago es documentalismo, pero, o sea, ¿qué más, no? Y claro, está bien dicho, o sea, son etiquetas, pero hay que empezar por un lado, ¿no? Porque lo tuyo en todo caso es un poco más amplio, ¿no? Pero documentos, sí, bastantes cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, de ahí pasó que trabajé en varios medios diferentes, pero eran épocas bien convulsionadas, porque era la época, bueno, cuando empecé en el 83... Sendero todavía no estaba tan fuerte en Lima, ¿no? Pero eso fue creciendo. Uh-huh. Y como yo siempre cuento, mis prácticas eran marchas de la CGTP, pero donde corrían balas, eran huelgas durísimas, muertes ocasionales de policías, cada vez más frecuentes en Lima. Entonces, bueno, eso casi fue mi escuela en la calle, fue un poco dura, ¿no? Y, o sea,
yo venía de la Universidad de Lima, de una vida tranquila, y de pronto empiezas en la calle a darte con la realidad y es fuerte. Claro, es bastante. Uh-huh. ¿En qué momento pasas a conocer a Alejandro Balaguer? Ah, Alejandro, bueno, creo que lo veía ahí en la calle, de las marchas y todo, pero en el año 92, me parece, que él me llamó. Él era fotógrafo de la agencia AP de Noticias, pero él, en esas épocas tan difíciles, estaba viajando mucho a Ayacucho para cubrir la guerra ahí, y de hecho después él hizo un libro maravilloso, ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero un libro muy conmovedor sobre Ayacucho en épocas de la guerra. Pero él estaba viajando frecuentemente y necesitaba una persona que se quede, un freelance, que se quede, lo que le llaman un stringer en la agencia, uh-huh, que lo cubra mientras él estaba de viaje. Correcto. Entonces me llamó y ya yo me quedé cubriendo cuando él estaba de viaje. Además era difícil porque en esas épocas había que revelar rollo, no había cámara digital obviamente, y a cada rato se iba la luz. Entonces yo llegaba a la agencia y ponía un grupo electrógeno, pero de pronto no había para calentar agua. Y yo tenía que ir a una cafetería debajo de la agencia AP, ir a pedir que me calienten agua y subir. Y tú sabes que para revelar color la temperatura tiene que ser súper precisa. Sí, y entonces mezclar, uy, no, tampoco fría. Era terrible. Pero bueno, aún así la pasábamos. Y bueno, la transmisión también era lentísima por láser. Tenía que imprimir la foto y después ponerla en un rodillo láser y llamar a Nueva York y decían, uy, se cortó el láser. No, vuelve a mandar. Entonces era una lucecita que iba corriendo así, ¿no? Y demoraba creo que 13 minutos por color. Todo era denso. Y además, cuando se hace una agencia, compites. Yo estaba compitiendo con rapidez de Reuters y de France Press. Pero bueno, y ahí estuve con Alejandro como unos 2 años y de ahí él viajó, salió para hacer su proyecto propio y entró Marcelo Salinas. Marcelo está en Chile ahorita, ¿no? Creo que está en Estados Unidos. Pero Marcelo es chileno, ¿me equivoco? Ah, es chileno, claro, sí, sí. Y estuve con él hasta el año 94 y ya después ya dejé la agencia, ¿no? Pero ahí seguías con tu proyecto en Vima, que el primero que estuvimos viendo. O sea, lo empezaste un poco antes de esto. No, el proyecto de Ayacucho. No, el que hemos visto de los. Sí. Ah, ya lo vimos. Claro, lo vimos en principio. Ya, lo de las fotos de blanco y negro de Ayacucho. Sí. Ah, eso empezó en el año. ¿Podemos pasar fotos del proyecto de Ayacucho de. Sí, ya me perdí. Ah, claro. Está de cabeza. No, está bien. ¿Está bien? Sí, no, está bien. Ok, estoy mirando mal. Claro, no, ya, claro. En el año 90 yo trabajaba en Página Libre, uh-huh, y me asignaron, bueno, a Eva Castro, una fotógrafa, amiga mía que falleció en un accidente. A Eva y a mí nos asignaron a cubrir Fujimori y Vargas Llosa alternadamente, era lo que hacíamos. Entonces, yo fui a acompañar, o sea, a fotografiarlo en su último viaje, mejor dicho, hacer la foto cuando subía a su avioneta para ir a Ayacucho, okay, a su cierre de campaña. Uh-huh. Y cuando él ya estaba subiendo, le dije, ¿podré subir? Pero yo por preguntar, y me dijo, sí, sube. Entonces subí, y ese fue mi primer viaje a Ayacucho en el año 90, y me quedé ahí 2 días. Y fue terrible, tristísimo, porque llegar a Ayacucho a mí realmente me impactó, porque había cubierto parte de cosas de la guerra en Lima, pero llegar, pisar el aeropuerto y bajar y ver francotiradores por todos los techos, estos los sinchis encapuchados, todo el mundo, uh-huh, con metralleta, la imagen ya era muy violenta, era tétrica, era horrible. Y a mí me conmovió. Y el poco tiempo que estuve ahí durante su meeting, bueno, hice fotos, conversé con gente que había ahí, ¿no? Y una chica muy jovencita, por ejemplo, me contaba, no recuerdo de qué poblado era, pero me decía que le habían quemado su casa, su poblado, y ella se había salvado, pero había visto cómo quemaban a sus padres, a su familia. Y era casi como, no es que no lo creía, pero de alguna manera era increíble. Claro, lo cuentan, pero no. Una cosa es que lo leas en el periódico, pero cuando está la persona que te dice, a mí me pasó horrible, realmente. Y así empecé a escuchar varios casos, y es como un golpe, ¿no? Para uno que venía de Lima, y los limeños estábamos tan desconectados, tan indiferentes,
de verdad, ¿no? Y aún como periodistas, ¿no? Tan alejados de... Era como, no quiero ver, ¿no? Nada que me perturbe. O sea, ahora me doy cuenta de las noticias... no eran lo suficientemente en profundidad como debió ser, ¿no? Yo misma, te digo, viniendo a la Universidad de Lima, me acuerdo de mis años de estudiante y no recuerdo una sola clase en donde hayamos debatido el tema de terrorismo, estando en medio de la guerra, ¿no? Creo que los limeños y todos, y unos más que otros, pecamos de indiferentes, de no importarnos. Que es otra realidad la que pasa fuera de Lima. Totalmente, ¿no? Y bueno, entonces siempre se me quedó esta imagen de Ayacucho. Y quise regresar y tuve la oportunidad de regresar recién en el 92 para una celebración de Semana Santa. ¿El 92 no fue la primera Semana Santa que hicieron después de veintitantos años? Después de... o 12, creo que desde que empezó la guerra, ¿no? En el 80, era la primera. Y estaba 12, igual, igual llena de francotiradores y todo. Y de hecho por ahí se prendió fuego en un cerro. Una bomba, me parece una amenaza, pero estaba bien custodiada la ciudad. Pero igual, otra vez esa situación tan triste en Ayacucho. Y dije, quiero volver, quiero hacer algo. Pero ahí mi historia cambió. Porque en el año... siempre me quedé con eso de querer volver, pero en el año 90 y... Ah, perdón, eso fue en abril del 92. Y en lo de Tarata fue en 92, ¿no es cierto? En julio, pasó lo de Tarata. Y de ahí, no me acuerdo si semanas antes, semanas después, hubo un paro armado, que fue el último que hizo Sendero Luminoso, y ahí me tocó cubrirlo en la carretera central. Y caían piedrones y aparecían banderas mientras nosotros íbamos yendo. Pero lo horrible, era horrible, pero al regreso yo iba por la avenida Canadá, y teníamos estas radios que hablábamos y todos escuchábamos en el periódico. Y alguien del periódico dice, para el que yo trabajaba, Expreso, dice, alguien está por la avenida Canadá. Y yo le digo, yo, ¿no? Entonces me dice, ¿en qué cuadra estás? Y era algo como que le dije, estoy en la 5. Ok, me dicen, en la 9, Sendero acaba de quemar a un taxista vivo. Wow. Entonces llegué, el taxista era de la edad de mi papá en esa época, 50 y tantos años, algo así. Y estaba realmente humeando, acababa de pasar. Y para mí eso fue horrible, porque ver una persona con la cara de espanto, agarrada a su timón, humeando. Y me acuerdo que esa noche fue a mi casa y vomité y lloré y entré en pánico y rabia. Y rabia también con mi profesión, porque yo decía, o sea, en mi mente era como que las fotos iban a poder cambiar, iban a poder frenar un poco la guerra. Pero yo decía, esto solo va... en peor, y me cuestioné mucho mi profesión. Y dije, ¿de qué vale todo esto que hacemos en tratar de denunciar con la fotografía si todo esto va peor, ¿no? Y me acuerdo que esa noche yo vivía muy cerca de la embajada de Bolivia, en Los Castaños, y me acuerdo que estaba así, me sentía muy mal, y terminó la noche con una bomba gigante que le pusieron esa misma noche a la embajada de Bolivia, que la voló todita, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es como que tuve, debo reconocer, un resentimiento con mi carrera, con la fotografía. A partir de ese hecho. Sí, ya. Tenía resentimiento porque, o sea, tomaba fotos, pero como que decía, ¿dónde está el poder de la foto? En verdad, no existe, ¿no? Hasta que años más tarde, al trabajar en la Comisión de la Verdad, me di cuenta de lo equivocadísima que había estado totalmente. Pero pasaron, ¿no?, muchos años para que te dieras cuenta. Sí, pero a la parte que estaba tan resentida con mi profesión, igual seguía yendo a Ayacucho, porque viajé por 12 años. Creo que había una parte de mí que luchaba, porque seguía fotografiando a Ayacucho durante 12 años. No dejé de ir para fotografiar a Ayacucho después de la guerra. Pero a la par decía, esto no va a cambiar nada. Era como una lucha, ¿no? Pero igual quería seguir documentando. Sí, era medio loco, ¿no? Y hasta que Mayu me llamó para trabajar en el proyecto de Yuyanapac. Mayu Mohamed. Mayu Mohamed, sí. Y ella me dijo, ya tú que has estado también, me decía, ¿no?, viajando mucho a Ayacucho, esto te va a interesar y no sé qué. Y yo, bueno, sí, ¿no? Ahí no lo tenía tan claro, pero cuando empecé a ver todos estos archivos tan valiosos de gente como Vera Lenz, que arriesgó su vida, de Jaime Razzuri, de Alejandro, Oscar Medrano, en verdad me quedo corta, porque hay tanta gente en Ojo, en El Comercio, en Correo, etc., en todos lados, que
Javier Ascue, que ya no está, ¿no? O sea, tanta gente que realmente arriesgó su pellejo, porque finalmente yo estaba aquí en Lima, pero la gente que se mudó a trabajar allá, que viajaba frecuentemente. Y yo me puse a pensar, decía, ¿qué hubiera pasado si toda esa gente hubiera pensado como yo y hubiera renegado de la fotografía? No tendríamos ahora un legado y finalmente el testimonio de lo que ocurrió. Sí, correcto. ¿No? Porque al final, o sea, el texto, por ejemplo, el informe final de la Comisión de la Verdad es cuestionado. Que si las cifras, que si el método que se usó estadístico, que si se entrevistó a tal o no se entrevistó. Tú puedes cuestionar los textos, pero como bien decía Carlos Iván de Gregorio, las imágenes no las puedes cuestionar. Eso es como el informe final visual de la comisión. Ya, ¿qué método estadístico ya no importa? Acá existe esta persona que le pasó tal cosa y se llama tal. Aquí pasó esto. Entonces la fotografía es como le pones el rostro, el nombre a la víctima. Ahí está, incuestionable, ¿no? Y entonces yo digo, si toda esta gente, mis amigos, mis colegas, hubieran pensado de la manera tan tonta como pensé yo. Y eso fue para mí una cachetada, porque yo digo, claro, la fotografía no va a parar las guerras. Lamentablemente está en el ser humano y yo creo que las guerras van a existir hasta el final de los tiempos. Correcto. Lamentablemente. No más o menos. Pero lo que hace la fotografía es hacerte más empático con el dolor del otro, es más comprensivo, más solidario, te permite reflexionar, perpetuar, ¿no? Y yo creo que ahí está el valor. Y yo lo había entendido de una manera, no sé, inmadura, ingenua, no sé. Más personal, ¿no? Sí, me lo tomé personal. Te lo tomaste muy personal, ¿no? O sea, yo creo que siendo fotógrafo, documentalista de periódico, tienes que en un momento dado separar las cosas, ¿no? O sea, no puedes mezclar sentimientos. Idealista también. O sea, no, nunca hay que dejar de ser idealista, pero digo eso que la fotografía va a frenar. No, pero la fotografía sí hace cambios. Yo creo que cambios muy grandes. Cambios muy grandes, no de repente tan visibles, pero sí. Sí. Hay un cambio. Sí. Y sí hay casos, yo creo, ahorita no se me vino mucho a la mente, pero sí hay casos en los que ha servido de repente una fotografía para frenar algo, cambiar política. ¿Te acuerdas cuando pasó este caso tan triste de este niño que murió en la orilla, un migrante? Correcto, en Europa, eso sí, ¿no? 3 años. Sí, por ejemplo, yo creo que esto generó cambios concretos probablemente en políticas de migraciones o lo que sea, o en el trato a los migrantes, Claro, pero ayudó bastante las redes con eso, ¿no? Porque se... Y encima las redes, exacto. Se viralizó bastante esta imagen. Sí, sí, y hubo un cambio al respecto de eso. Sí. Entonces, lo que estábamos viendo de tu serie de Ayacucho era parte de lo que hiciste. Sí, durante 12 años. 12 años. Sí, que eso es otra cosa porque ese proyecto como que nunca terminaba de cuajar porque iba a fotografiar. O sea, yo quería fotografiar a Ayacucho después de la guerra, entonces fui a muchas festividades, vida cotidiana, y no sabía mucho cómo, o sea, las fotos podían ser bien compuestas y todo, pero no transmitían, o sea, no, estaba como dándole vueltas al tema y no sabía cómo llegar, porque yo siempre pensaba, si a mí lo que me afectó y lo que quería traducir era ese dolor, esos ojos que vi en los ayacuchanos, literalmente así como tan fuertes, tristes, asustados, todo este dolor, ¿cómo lo reflejo? Y solo daba vueltas alrededor del sufrimiento, entre la fiesta, la vida diaria, y no sabía cómo llegar. Y yo reconozco que a veces soy bien lenta para mis proyectos, pero nadie me apura. Entonces, quería hacerlo como muy a conciencia y no sabía cómo. Y creo que al llegar a la Comisión de la Verdad y escuchar los testimonios de ese día que te digo, para mí fue clarísimo, es así. O sea, son estas personas las que me tienen que contar y no yo contar lo que yo veo, porque... Tú eres parte de la historia que tienes que contar, ¿no? O sea, tú eres como un catalizador. Sí, o sea, como que doy un espacio, claro, ¿no? Un espacio para que ellos puedan hablar o perpetuar su historia. Y eso fue clarísimo. Entonces, estos 12 años que yo estuve en Ayacucho sirvieron... Porque de hecho, entre que también hice amigos, me sirvió más para conocer más y creo que agarré cada vez más cariño a la ciudad y más cariño. Y después fotografié a estas personas, pero resulta que también después pensando dije, ok, la guerra fue
se inició en Ayacucho y fue muy fuerte acá. Pero lo cierto es que también hubieron otras personas que sufrieron fuera, a las que también quiero darles cabida. Y no solo Sendero fue el único perpetrador. Lo cierto es que también las Fuerzas Armadas, y fue algo sistemático, no fue casual, el Comando Rodrigo Franco, el Grupo Colina. Entonces, tenía que mostrar todo eso también, ¿no? ¿Cómo afectó esto? ¿Cómo te afectó personalmente esto? ¿Qué te ha hecho ver o entender a través de los años? Ay, lo poco solidarios y empáticos que podemos ser. O sea, a mí me avergüenza. Te digo, ni siquiera voy a hablar de otros, de mí, ¿no? ¿Cómo, a pesar de haber sido periodista y fotografiar, nunca me puse en el lugar de otro? Y yo sé que es difícil, ¿no? Pero yo no quisiera que algo así vuelva a pasar. Pero creo que si algo así pasara, creo que después de ese sufrimiento los peruanos, espero que reaccionaríamos de otra manera. No quedarnos callados. O sea, ahí me contaba un amigo cuando pasó lo de Tarata, que él llegaba a Miraflores y escucha a una señora que dice, pero si parece que estamos en guerra. Y él decía, señora, hace 12 años estamos en guerra. Y tuvo que pasar lo de Tarata para que los limeños nos movilicemos. Y el mismo señor Cava, esa familia es tan noble que el mismo señor Cava, el hijo del señor Cava, dice, ¿no? En Tarata hubieron decenas de muertos, dice, pero no es nada en comparación a lo que tuvieron que pasar otras personas en otras partes del país, ¿no? Es generoso hasta con su dolor, ¿no? Porque es verdad, nadie quita el sufrimiento de las familias de Tarata, porque el sufrimiento es personal, y si yo sufro, tú dices, pueden haber 20 personas más sufriendo, pero es mi dolor el que yo llevo, ¿no? Y el de Tarata, obviamente, cada familia, ¿no?, merece un abrazo, merece igual reconocimiento y no sé qué decir, ¿no?, empatía de parte de nosotros. Pero también, ¿qué pasó con las miles de personas en la sierra? Gente que hasta ahora siguen reportando desaparecidos. O sea, antes de la Comisión de la Verdad pensábamos que las víctimas eran 27.000, algo así. Y después de la Comisión de la Verdad es más de 90.000. Más de 90.000. Y tú dices, faltaron tantos peruanos y nadie levantó la voz, ¿no? Y son los que son reportados y los que saben, pues hay más gente que no denunció, hay gente que dice, no, o sea, el número de repente es mucho más represión. Pero en todo caso es una estadística, ¿no? Pero, o sea, lo importante, claro, es... ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con nosotros que cuando trabajamos en la Comisión de la Verdad, mucha de la gente que dejó testimonios en los cuadernos de Yuyanapa es, ¿y dónde estaba yo cuando todo esto pasaba, ¿no? O sí, es pido perdón a las víctimas y cosas así, porque yo misma, te digo, cuando empecé a revisar los archivos, cuando me tocó revisar muchos archivos para la exhibición, era igual, nunca me enteré de esto y veía en la tele, pero era, no sé, que es un país geográficamente dividido, pero culturalmente y... Mucho más dividido. Emocionalmente, sí. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver, de verdad, nos guste o no escucharlo, es el racismo y el desprecio. Eso es. O sea, lamentablemente, ¿no? Es el desprecio por la gente de la sierra, por quien menos tiene. O sea, no es casualidad que un gran porcentaje, y si mal no recuerdo, el 75% de las víctimas eran quechua hablantes. Eso te dice algo. Correcto. ¿Quieres que sea muy arreglado todavía el racismo en el Perú? Sí, o sea, cada vez menos, ¿no? Yo creo que ahora, o sea, hay términos que ya dan vergüenza escucharlos, ¿no? Que de repente hace 10 años no, pero, y está bien que nos avergoncemos, pero yo creo que todavía hay racismo, ¿no? Sí. Pero poco a poco, ¿cómo crees que podemos cambiar eso a la larga? Ah, difícil. Una pregunta difícil, ¿no? Pero... Difícil. Yo creo que así como que suene cliché, pero empieza por casa, ¿no? O sea, no permitir un comentario racista ni un chiste racista a tus hijos. Poder escuchar más a las otras personas. Trabajos como los que ahora... Que la Comisión de la Verdad abrió puertas para que mucha más gente se interese por estos temas de derechos humanos. Creo que también eso ayuda a combatir el racismo, ¿no? Y yo tengo mucha esperanza en la gente más joven y en la gente jovencita, en que esto tiene que combatirse, ¿no? Pero
luchar contra las playas privadas. O sea, si no tienes acceso no puedes entrar a una playa. Eso es otro tema. Sí, pero me da cólera. O sea, es que hay cosas que son derechos. O sea, entrar y... No tendrías que tocar una puerta para entrar a una playa. Eso es correcto, la playa no, es pública. La playa es pública, en otros países eso no existe. O sea, la naturaleza es de todos. ¿Quién privatizó una montaña? ¿Quién privatizó un poco de arena? O sea, hay cosas que te dicen de una sociedad que no debiera existir. No debieran existir esas cosas, ¿no? Es un tema largo. Y eso es otro tema, pero en fin. Estuviste trabajando en el comercio hasta el año pasado, ¿correcto? Sí, hasta octubre del año pasado. ¿Ahora qué estás desarrollando? Bueno, ahora estoy haciendo... tengo un tema que está todavía... Ay, no puedo hablar mucho. De verdad no puedo hablar. Porque no es solo mío, es de un... Te hace un proyecto. Sí, pero está totalmente verde, pero ahí lo tenemos. Y tiene que ver con fotografía. Sí, y hay otro que es... también otro que tampoco puedo hablar porque... Es que necesito tiempo para madurarlo. Bueno, pero tengo dos temas ahí. ¿Ya? Y también estoy fotografiando para la Sociedad Filarmónica. Me encanta la música, entonces para mí es una maravilla ir a fotografiar los conciertos. Qué bueno. De toda la temporada. Sí, y bueno, mi vida de freelance, haciendo retratos, y a veces el trabajo es más grande y a veces no, pero me lo tomo con calma. He trabajado 30 años de mi vida duro y está bien parar, porque esta parte de estar más calmado es como que, como te digo, yo soy lenta para mis proyectos, pero no claro, importa, si te toma uno 12 años, los dos que estás ahorita, vamos a sentarnos a ver dentro de 12 años, o sea, como en el 2030. Pero tengo más tiempo para pensarlo, para hacer mis contactos, y está bien. Pero vamos a ir viendo de repente una de las pocas de las fotos que hiciste para el comercio en la época de pasarse por ahí. Ah, ya. Es los retratos. Los retratos, sí, claro. O sea, claro. Parte de eso, ¿no? Uh-huh. Durante los últimos años el comercio dejé mucho más de hacer prensa diaria y me comisionaba mucho más retratos, que es lo que me encanta y es como yo me definiré ahora más retratista. De hecho, mi trabajo documental es en base a retratos. Sí. ¿No? Ahora, exacto. Antes me gustaba hacer mucho historias, pero ahora creo que el retrato es lo que me permite comunicar más, ¿no? Y me encanta, realmente me encanta hacer retratos. Veo que hay una... Si nos vamos a la parte técnica, simplemente por un tema que he visto, hay usas bastante blanco y negro, no tanto el color. Para mis temas, mis proyectos personales. ¿Sí? Sí, porque creo que era como veía yo Ayacucho en blanco y negro, probablemente, ¿no? Alguna vez mi asesor, el que te mencioné, que Vincent Alavisual, me decía, debieras trabajar Ayacucho en color, los Andes son color... Pero yo no lo veía así. No lo veías así. No veía este proyecto en color. Yo creo que en blanco y negro para mí era como que es más como una ficha que quedó en el tiempo, una ficha policial o algo así. Uh-huh. Es histórico, es el pasado y lo asocia al blanco y negro. Simplemente quería... Por eso también es como que quería que... No sé bien cómo explicarlo, pero si tú ves, cada retrato es como lo más frontal y calmado. Sí, correcto. Te digo que yo no... O sea, como dirección de actores en los retratos que ustedes están viendo, o sea, en los que hice en el comercio, sí hay mucho más dirección, ¿no? Pon la mano acá, mírame para acá. Correcto. Pero en el caso de, por ejemplo, esta chica, ¿no? De rosada. Es como, puedo haberla dirigido más, pero en el caso de las víctimas... Fue todo muy frontal, solo estaba cuidando que hubiera buena luz. Uh-huh. Y aquí yo no quería hacer como un despliegue ni la gala de la composición, sino era más como un parte para que conste, ¿no? Entonces fue así como algo muy simple y de hecho lo tomé con formato medio y cada rollo tenía solo para 10 disparos. ¿Qué te refieres a los retratos de...? Estoy confundiendo todo. El nombre de los ausentes. Sí, ajá, lo hice en blanco y negro en ¿podemos ver eso mejor? Ay, aparte estoy mezclando. No, está bien. Claro. No. Casi te digo que usé un rollo para cada persona, ¿no? Ok. Ah, no, ese está mezclado. Ese. Ah, ese ya, ¿no? No, no es. Esto de acá. Ahí. Esa es la familia Cava, ¿no? Señor Cava. Ok.
Básicamente usabas un rollo por cada persona. Sí, casi. Entonces también tenía que pensar, porque ya los rollos que yo uso, los triequis, no los venden acá. Entonces me los mandaba a traer y tenía que pensar bien, decía. Pero eso me hacía ser más calmada y era como yo quería, ¿no? Era... Ok. Pero siempre veo que es básicamente tu trabajo personal es blanco y negro. Sí, sí. Y creo que los otros que tengo en mente también creo que... Lo que viene. Va a ser blanco y negro. Ya, perfecto. Sí. ¿Y en película? Ay, creo que ya no, por culpa de José Chukwuure, que es maravilloso. ¿Pero por qué? ¿Por culpa de José? Porque ya no revela. Pero tú puedes revelar si sabes no, revelar. No, es que él revelaba maravilloso. Bueno, José, revela maravilloso. Ya, pero ya no, ya no hace... Ya no, ya no hace quiere revelar. Revelar no eso. Quiere, ya no tiene laboratorio. Entonces ya no sé, José Chukwuure tiene la culpa. ¿Pero podrías revelar y escanear? Sí, eso es lo que hice al final. Pero después me revelaron y no fue exactamente igual. Bueno, habría que convencerlo, José. Vamos a convencerlo, vamos a traerlo un día que lo prometemos. Sí, por favor. Va a haber más una persona que va a querer que... Sí, no, él ahora trabaja escaneando y retocando y seguro que lo va a hacer maravilloso, pero... No sé, de repente sí vuelvo a la película, ¿no? No sé. Es más caro también, sí, la claro. verdad, todo. Más caro el proceso. Pero hay que pensar más. Sí, y eso es más lindo. Sí. Porque el digital es esa cosa que tomas la foto, ay, corriges, pero lo otro, no sé, parecemos nostálgicos, pero en verdad, quien no ha trabajado con películas. No, es no otra sabe sensación. De lo que se es pierde. Otra sensación. Parezco una abuelita. No, pero en verdad, esa magia de revelar y ver tus fotos, tus negativos en el cuarto oscuro, ver la imagen que aparece en la bandeja. Y escoge la bandeja de contacto. Sí, y es otro, y es otra sensación porque tus rollos son de 36 o lo que sea, o tienes tres rollos, entonces no te alocas a disparar cualquier cosa hasta que te salga la foto. Correcto. Sino como que piensas más. Esperas un momento, sí, ves la imagen, editas, sí, paciencia para poder fotografiar lo que has visto. Y sorprenderte después. Sí, correcto. Sí. No sé si hay preguntas, no tengo aquí... El Facebook abierto. ¿Tienes preguntas por ahí, Freddy? Chuncho. Chuncho, Chuncho, está tranquilo. Estamos mandando saludos. A ver, pásamelo. Bájale volumen, bájale volumen. Wow. Hay muchas. Eric Saldaña Paredes, me encanta. Catherine Vargas nos está viendo. Víctor Mael Noel Paz está recomendando que lo vean dos personas más. Luis Enrique Prince y José Carlos Manzal. Uy, me fui. Por el momento no hay una pregunta, Nancy, para ti. Pero estamos bien, estamos ahí como 30 y tantas personas. ¿Cómo crees que la fotografía va a cambiar a futuro? El mundo. Pregunta. Pero va a cambiar el mundo. Con o este sea, boom ya, digital. Ya, exacto, ya lo está cambiando, ¿no? O sea, es es algo que está mucho más a la mano, se hace todo mucho más inmediato. Hay que acostumbrarse, ¿no? Sí, o sea, pero ya de hecho ya lo está cambiando con los celulares. O sea, yo tengo muchos amigos también que hacen fotografía profesional y ya hacen también cosas con celulares de manera profesional, ¿no? Porque hay tan buenas cámaras con los celulares. Sí. Es que depende de lo que quieras, ¿no? Utilizas el celular o una cámara grande. Sí, 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 depende. Yo todavía no me acostumbro. Todavía no te acostumbras. Bueno, eres, no, como hablamos por interno, eres una de las pocas personas que conozcan y no tiene Facebook. Ay, ya te dije que George Clooney tampoco tiene, pero no lo conocemos. No lo conozco, todavía. Todavía. En un momento dado, de repente, y diríamos, ah, ya también no tiene Facebook. Sí, ya somos todos. Es que ya te dije que yo siento que las redes me distraen. Me gusta estar en el presente. Eso es bueno. Sí. Como los buenos budistas, vivir el presente. Sí, es que
Sí, eso es terrible cuando estás en un grupo de gente y esa cosa, por ejemplo, de la fotografía. Estamos en grupo y es como, ya vamos a hacernos fotos y de repente te pasas 15 minutos haciendo fotos, pero no solo eso, poniéndolas en Facebook y tú dices, oye... Y etiquetando y mencionando. Esa, mira, me escribió no sé quién, le gusta. Y tú dices, ya, está lindo, pero ¿y qué pasó con nosotros? Bueno, eso es uno de los motivos. Sí, sí, pues, ¿no? Pero esa es uno de los motivos. No. ¿Qué es lo que tienen en el Monumental? Con la curiosidad de Cecilia, volviendo al tema. Bueno, ahí estoy en un piso, que es el piso de fotografía de derechos humanos, con Franz Krasnick, con Miguel Mejía, con Liz Taza, y no sé, Cecilia misma, Cecilia Larrabiur, y yo. Y ahí tengo también mi trabajo este de En nombre de los ausentes. Ok. Pero me encanta que se le haya dado espacio a este tema. Todo un piso, ¿no? Hay pisos de retratos. Sí. ¿No? Eso me ha parecido lindo que Cecilia piense en este tema. Te pareció muy buen trabajo en la curaduría que ha hecho Cecilia de toda esta muestra. Sí. Yo creo que nunca se había hecho. O sea, ella ha tenido la visión de poder juntar 17 fotógrafos que hacen un repaso de 30 años de la fotografía peruana. Me parece lindo lo que ha hecho, ¿no? Hay trabajo de Javier Silva. Javier Silva, Jorge Deusto, Germán Schwartz con su trabajo preciosísimo de Mareda, Jaime Razzuri, Fidel Carrillo, Mar Lucas, Yayo López. Hay parte de fotos también de Daniel Pajuelo, correcto. Daniel Pajuelo también, que tenía un trabajo... Lindo trabajo también. De Agustino. Del Cerro, uno de los primeros. Sí. Fue uno de los primeros que entró de Agustino, ¿correcto? Él vivió en el Agustino, o sea, en verdad... Yo tuve el honor y la bendición de trabajar con Daniel y ser su amiga. Y me alegra mucho, ¿no? Haber compartido con él en el mundo. Fuimos... Por 2 años creo que trabajamos ahí, o por lo menos yo trabajé 2 años ahí. El Diario El Mundo. Sí, el Diario El Para Mundo. Para los que no ubican, había un... El Diario El Mundo, que lo abrieron en el 94, y creo que duró 2 años. Duró nomás. 2 años, sí. Claro, y los primeros meses, no sé si el primer medio año, solo eran Silvia Izquierdo, Martín Mejía, Daniel y yo. Y fue maravilloso. Era un semanario. En un semanario. Y trabajábamos los cuatro y Germán Schwartz era nuestro jefe. Y éramos los cuatro y ahí, bueno, sí nos conocíamos, pero nos hicimos más amigos. Y ahí fue que pude compartir mucho con Daniel, ¿no? Eso fue lindo. Y después cuando yo entré a trabajar al Comercio en el 2000, en el 98, claro, él ya estaba ahí. O sea que también... Yo entré desde el Comercio, me contabas, por reemplazo de Cecilia. Sí, porque Cecilia se fue a una beca a España a estudiar 8 meses y me llamaron a mí para trabajar. Yo en ese momento había venido de viaje, estaba sin trabajo. Y la reemplacé y de ahí se abrió un cupo, no recuerdo bien. Y ya vino Cecilia, pero me dijeron si me quería quedar. Y me quedé ahí hasta que me llamaron de la Comisión de la Verdad. Me fui, renuncié, porque no me daban licencia en el Comercio, renuncié. Y de ahí ya me volvieron a llamar y volví hasta el año pasado. Va bien. ¿Qué tienes en tu bolsito? Que habías traído, que habías tenido un par de cosas para enseñar. Bueno, ese es el libro que editamos con Mayu de Yuyanapa, que es un libro fotográfico de un libro catálogo, ¿no? De la muestra de la Comisión de la Verdad. Ok. Y es... Como, bueno, no sé si saben, pero investigamos 90 archivos fotográficos en el Perú y de ahí se hizo un banco de imágenes que está puesto en línea, que tiene como 1.700 imágenes bien contextualizadas y todo. ¿Hay un banco de imágenes de este proyecto? Sí, Yuyanapa tiene varios productos, ¿no? Uno fue hacer un banco de imágenes que tiene 1.700 imágenes que cuentan los 20 años de terrorismo. Y están todas contextualizadas y todo, ¿no? Puedes hacer búsqueda por autor, por año, por evento, etc. Ese banco de imágenes fue como la matriz, digamos, y de ahí hicimos una edición para la exhibición y el libro. Que el libro básicamente tiene lo que tiene la exhibición. Y está todo lo referente a esos 20 años. A los 20 años de terrorismo, ¿no? Y sí, hay una cronología también de hechos y hay textos muy lindos, iniciales de uno de Carlos Iván de Gregori. Esa es la foto, una de tus fotos, ¿correcto?
Ah, sí. Sí, en las madres de Anfacet. Hay un texto de Rolando Ames, del doctor Salomón Lerner también. Uh-huh. Entonces, la toma de la residencia, obviamente. Uh-huh. Y si yo quisiera tener un libro como estos, ¿todavía hay copias, sabes? Se hizo la primera edición en esa época, en el 2003, pero hace, en el 2015, se hizo una reedición. Uh-huh. Y yo creo que todavía debe estar a la venta, me parece que todavía, ¿no? Ok, ese es muy buen libro como tenerlo. Sí, sí, sí. ¿Qué más tienes? En verdad. ¿Tu bolsito? Y acá tengo este que lo traje. Aquí trabajé también con Mayu en la edición gráfica de este libro conmemorativo de La Tarumba. Uh-huh. Yo fui fotógrafa para La Tarumba como unos 3 años más o menos, que fue muy lindo. Y bueno, cuando ellos iban a cumplir 25 años, me llamaron para hacer la exhibición y un libro conmemorativo. Y el libro no es, o sea, tiene, es, no es exactamente un libro, podríamos, es, tiene muchas fotos, prima mucho, ¿no? Pero también tiene mucho texto, es un libro conmemorativo. Y bueno, es un respiro después de trabajar en temas tan fuertes. Es lo que te iba a preguntar, porque ese es como al otro lado. Ay, sí, no, sí, sí. Es muy lindo, ¿no? Porque el circo es siempre es como alegría, diversión. También son muchos retos, pero es totalmente otra cosa, ¿no? Sí, porque igual puedes repetir los actos, vas a ver los actos, el detrás de cámara es más o menos lo habitual, ¿no? Pero lo otro, sí. Fotografía con fotografía y escucho la guerra del terrorismo. Sí, yo necesitaba un respiro. Yo creo que todos, ¿no? Y dicen que la gente que trabaja con imágenes también sufre como un trauma porque revive lo que... O sea, lo que has visto, ¿no? Y yo no me daba cuenta. Nosotros en la Comisión de la Verdad había un equipo de psicólogos para quien quería conversar con algún psicólogo. Pero siempre que nos ofrecieron, estábamos muy ocupados y en ese momento yo pensaba que no necesitaba. Pero yo creo que sí. O sea, todavía no sé exactamente cómo, pero yo creo que sí. No estás loca. No estoy. Pero sí, siendo un tema tan fuerte. Ahora, lo conversábamos mucho entre nosotros también, ¿no? No sé, las cosas tan fuertes que veíamos, ¿no? A veces eran conversaciones en las que era triste, uno contaba lo que le había pasado, con quién conversó y parte de lo que también para mí, que te contaba, que me demoró este proyecto de fotografiar a las víctimas de terrorismo, era que cada vez que yo fui a visitar a una persona, era como he dicho también, ¿no? Es como asistir a un velorio, porque el trauma de estas personas ha sido tan fuerte, el que te desaparezca un familiar o muera de una manera violenta, es muy fuerte, ¿no? Y tan injustamente, entonces la gente cargaba mucho dolor, sobre todo porque yo creo que la mayoría, si no es todo, no han recibido justicia. Entonces eso se hace peor, ¿no? Sientes... Yo creo que alguna persona al no recibir, no sé, me desaparece en un familiar y primero que no lo encuentro, que creo que es lo peor, ¿no? Uh-huh. La condición del desaparecido creo que es... Claro, físicamente tienes esa ausencia de saber... Sí, está vivo, es un fantasma, no estás en el limbo. No tienes a quién enterrar, no. Correcto. Entonces no recibes respuesta, por lo tanto, si no aparece, no hay justicia, no hay culpables. Y está la duda de que si está vivo o no está vivo, ¿no? O sea... Te quedas en el limbo, ¿no? Tu familiar y tú, y muchas otras personas que vieron morir a sus hijos, lo que sea, y no han recibido justicia, entonces creo que eso le añade a la pena. Entonces, cuando iba donde las personas, por supuesto que lo que quería era también escuchar, ¿no? Escuché el audio, pero necesitaba conversar con ellos, también entender, uh-huh. Y entonces todo eso se hacía muy, muy doloroso, es muy doloroso, ¿no? Entonces, por eso también creo que yo iba lento. Bueno, que necesitas ir lento. Pero ¿cómo has hecho para poder desligarte un poco? Es un proceso difícil de repente. Sí, bueno, no sé. Te digo, hay una señora. Últimamente no me he escrito con ella, pero sí me he hecho amiga de una señora. Por ejemplo, de una de las señoras que fotografié. En algunas ocasiones he llamado a alguna otra persona. No es que mantengo contactos, sería mentira, solo con un par probablemente ocasionalmente, pero, o sea, aunque pueda sonar tonto, te digo sinceramente que gente que yo la tengo aquí, ¿no? Porque como escuché tanto su caso y
he estado presente y han, o los he llamado para que vayan a la expo, cosas así, sí hay una cercanía. Y aunque no mantengas contacto, el solo hecho de haber leído toda su historia, de fotografiarlos y de siempre ver sus fotos además. Que eso es lo que quiero en verdad, ¿no? Que la gente cuando vea también pueda sentir esa cercanía con esas personas. Uh-huh. Y en ese universo de 10 fotografiados o de 13, te pongas a pensar que hay miles más, ¿no? Muchos más, muchísimos más. Muchísimos más, que ellos son, obviamente no se puede fotografiar a todo el mundo, pero ellos son como una ventana para que puedas saber que detrás de esas personas hay mucho más sufrimiento, ¿no? Wow, el tema que me ha dado me he quedado perfecta. Sí, es triste, de verdad. Pero es necesario hablarlo, ¿no? No, porque sí, claro. Justamente esa es la manera de que no vuelva a pasar, ¿no? Estar alertas y conocer, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que, no sé, a mí me aterra cuando aparece este documento Movadef y gente que puede justificar, y son jóvenes que, yo digo, si leyeran, no estarían justificando lo injustificable. Correcto. ¿No? O sea, ¿cómo justificas tú el asesinato ni el terror? O sea, no hay justificación. No tiene justificación. No. O sea, de ambas partes, tanto la parte militar como la parte de terrorismo, ¿no? O sea, porque pasaron de los dos lados. De los dos lados, totalmente, sí. Pero era una guerra, pues, obviamente. Sí, sí. Chuncho. Nancy, ¿pasó una hora? Uy, ya. ¿Sí? Ya. ¿Hay una pregunta? Dos preguntas. Giovanni Bautista. A ver, Giovanni Bautista. No está refrescando acá. Pásame tu teléfono, por favor. Gracias. Giovanni Bautista Coronel. Porque nos saluda desde Ayacucho. Ah. Me pregunta, ¿cuál es tu fotografía favorita? ¿Mi fotografía favorita? No sé si se refiere a tu trabajo. Sí, se refiere a tu trabajo. A mí, o sea, que yo he tomado. Sí, supongo. creo que no tengo. Y lo que siento es cariño por mi trabajo de las víctimas. Ok. Sí. Rafael Cornejo. Ay, para mi alumno. Saludos, gran profesional y una persona y mi profe favorita. Te pregunta, ¿qué recomendación le darías a los jóvenes fotógrafos que quieren comenzar un tema de largo o mediano plazo? Ah, justamente, que sea, mira, si es de largo o mediano plazo, que sea siempre a conciencia, es lo que yo recomendaría. Uh-huh. Yo creo que cuando tú vas a trabajar un tema serio, lo puedes trabajar en un día pero a conciencia, o en 10 años a conciencia, informarse mucho, saber, o sea, un fotógrafo no debe ir solo, hablamos de un fotógrafo documentalista, ¿no? No debe ir solo a... con esa cosa de alguna manera egoísta de querer sacar una imagen linda. Yo creo que la fotografía documental, obviamente quiero tener una muy buena foto y que sea linda, pero creo que la fotografía documental en sí también significa estar bien informado, explorar. Y una cosa que yo siempre digo que tienes que hacer es escuchar al otro. Tú no vas, fotografías y te vas, ¿no? Yo creo que vas y escuchas, es parte de lo que es la fotografía, ¿no? Es escuchar, es fotografiar y luego compartir, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es necesario estar bien informado de lo que vas a hacer y no tener esas ansias de que justamente hace la inmediatez, ¿no? De querer producir en masa. Puedes hacerlo, pero una fotografía documental realmente a conciencia creo que merece que le des tu tiempo. Que te digo, no tiene que ser de años como el mío. Cada uno tiene sus tiempos. Sí, pero solamente que lo hagas de manera honesta. Esa es la palabra. Uh-huh. ¿No? Que la fotografía sea honesta, que significa que te interese esa persona o ese hecho, y no solo por el premio al que podrías postular, uh-huh, que tienes todo el derecho a postular y me parece perfecto, no hay nada malo en eso. Pero creo que como documentalistas tenemos
la responsabilidad. ¿Cómo se dice? Responsabilidad, exacto, ¿no? De ser bien serios en nuestro trabajo y que lo que estamos comunicando tiene que tener un impacto. Comunicando y contando. Contando, uh-huh. Y tiene que tener un impacto y que lo que estás contando y comunicando sea verdadero, ¿no? Se asemeje bastante a la verdad. Sí, ¿no? Lo más exacto, ¿no? Es, creo que eso es honestidad básicamente con lo que haces. Ok, creo que estás súper motivado para Rafael. ¿Él es tu alumno de dónde? Ay, del Centro de la Imagen cuando llevaba un curso de historia fotográfica, creo. ¿Tú has pasado por el centro enseñando entonces? Sí, 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 enseñé fotografía periodística 2, que Ana Cecilia me dejó también ese curso. Ella había un curso de fotografía periodística 1 en la carrera, que uh-huh. Eran como más... bien prensa. Prensa, correcto. Y fotografía periodística 2 era mucho más historia fotográfica. Uh-huh. Y ahí mis primeros alumnos fue Fernando Fujimoto, Alessandro Currarí. ¡Azu! ¡Azu! Mi mejor promoción. Pero Rafael estaba en un taller libre, me parece que hicieron de historia fotográfica. Ya. Yeah, sí, ahí okay. Lo conocí. Y ahora es editor en Perú 21. No sabía que Rafael era editor en Perú 21. Bueno, como hablamos por externo, hay un montón de hablar de fotografía, de gente que tiene muy buen trabajo en los últimos 30 cantidad. Años. Sí, no, no podríamos no parar. Sí, exacto. Para ir cerrando, ¿te gustaría seguir enseñando? Creo que no. Sí, creo que no. O sea, sí me gusta compartir, pero enseñar como algo ya constante, creo que no. Okay. Pero sí, o sea, cuando yo veo gente joven, a mí me encanta la gente joven, me encanta compartir, me encanta ver lo que hacen. Creo que es bien refrescante. A uno también como que, sí, te alimenta, ¿no? Hay un feedback. Siempre que enseñas hay un feedback, sí, de quien recibe, sí, enseñanza, ¿no? No, me parece lindo y me encanta ver gente joven que hace cosas y diferentes a las que uno hace y tienen otra perspectiva y qué bien, ¿no? Todo es bienvenido. Sí. Ok. Bueno, Nancy, estamos una hora. Ay, muchas gracias. Gracias a ti por todo lo que nos has contado. Gracias. La verdad ha sido, wow, impresionante. Más de lo que esperaba, de verdad. Ay. Gracias por tener tanta amplitud y contarnos tantas cosas. De verdad te lo agradezco. Gracias, gracias a ti. Quiero que tienen un par de anuncios ustedes, señores. Sí. Hay uno. Ok, pónmelo. A ver, pónmelo. No voy a decir cualquier cosa, así que mejor pónmelo escrito. Yo les voy, en todo caso, tomando en cuenta lo que has comentado, hay una película que se llama Volver a Ver. La de Judith Vélez. La de Judith Vélez, que creo que vale la pena, bajo el contexto que estamos conversando, sí, ir a verla en cartelera. Totalmente. Yo creo que, sí, los alumnos de fotografía creo que es indispensable que vayan a verla. Ver. Y los jóvenes en general, ¿no? Bueno, todo el mundo, pero creo que sobre todo los jóvenes que no han vivido estas épocas. Uh-huh. Yo porque creo este que, trabajo de Alejandro, este trabajo de Medrano, de Verán, están los tres. Medrano, de los tres, ¿no? Están. Sí, y que son fotógrafos increíbles y que yo creo que realmente se jugaron el pellejo. Y en el caso de Vera, increíble, ¿no? Porque siendo mujer, correcto, era mucho más vulnerable, uh-huh, y además ella iba como independiente. Extranjera, ¿no? O sea, al margen, o sea, de no, todo. No, sí, 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 y sin el respaldo de un medio, digamos, uh-huh, ¿no? Que te soporte, y no, increíble, su trabajo es increíble. El trabajo de los tres, en verdad, es maravilloso. Sí, yo creo que yendo a ver, yo todavía no la he visto, pero tengo referencias y creo que ir a verla es indispensable para entender el trabajo del fotógrafo y además para entender el contexto histórico en el que vivimos nosotros, ¿no? Hace 20 años. Hace 20 años, que era una sociedad totalmente diferente a la a lo de que ahora. Es, ¿no? Es totalmente otra forma ahora, de ver, otra forma de pensar. Sí, es verdad que ahora tenemos también otros problemas, pero... Era distinto. Mucha violencia, no, horrible. Horrible. Cuénteme, señor. Listo. Acá nuestros amigos de Umbrella que nos acogen dicen que tienen un sorteo. Sí. Dicen que mañana hacen un sorteo de 3 horas gratis en su nuevo local. Bueno, no su nuevo local, sino en el estudio. Ok. En Nuevo Ambiente, lindo. Sí, el nuevo estudio que tiene acá, en el cual. Está lindo. Hasta la semana pasada eran los live en el otro lado. Ah. En el segundo piso, ahora van a ser acá. Ay, ay, ay. Este es nuevo espacio. Así que mañana hacen un sorteo de 3 horas gratis acá para ese estudio, ¿correcto? Y salen los detalles mañana igual. Ok.
Bueno, gracias a todos. No se olviden de visitar la página del Ojos en la Cabeza, donde están todos los eventos alrededor de fotografía. Y bueno, Nancy, de nuevo, gracias por tu tiempo. Ay, gracias por invitarme. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos.